seres divinos, bienvenidos a Canal Tarot Medio y mi nombre es Macarena. Muy bien, vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy. Espero que sea una lectura llena de motivación, llena de ganas, que te dejen a ti una frecuencia muy bonita. Y si no es así, que te deje una enseñanza, ¿sí? Muy bien, seres divinos. Para los nuevos les cuento que la campana, bienvenidos a las nuevas personas que se agregan al canal, que siempre se agregan, gracias a Dios, gracias a los Orishá, gracias a el universo. La campana, ser divino, es una energía de alta frecuencia. Miren, Teresa, qué brillo. La energía de alta frecuencia que emana, vamos a decir así, emana una potencial, una cosa muy potente, una energía potente que depende de la intención que tú le coloques, ¿sí? Puede ser el bate palmas, cualquier sonido, todo sonido es energía. El mundo, seres divinos, terrenal, en este 3D, está dominado, o ¿cómo les? Dominado no es la palabra, está manejado, ustedes me van a entender, a través de frecuencias, a través de números matemáticos. Entonces, por ejemplo, si tú te ríes mucho y haces ese ruido de la risa o aplaudes, tu energía se eleva, eso quiero decir. Cuando haces mucho ejercicio, cuando te pones constantemente a pensar en ti misma, por eso es el autocuidado, el autoconocimiento, tú elevas tu energía, ¿sí? Ya me conocen, los que me conocen saben que yo empiezo a hablar. Tengo tanto conocimiento para darles que va campana, ser divino. Hace horas que estoy grabando y estoy tratando de que los videos vayan direccionados al amor romántico, al vínculo romántico, pero hasta ahora no me han dejado. Han estado mandando información muy dura y muy interesante con respecto al mundo espiritual. Parece ser que es lo que más necesita el mundo en el día de hoy. Vamos a ver qué sale ahora, ¿sí? La carta de la abundancia. ¡Wow! ¡Sas divino! Estás sentado en la sabiduría. Vienes, este es el pasado, ¿sí? Una energía más del pasado, ahí. Digo, pasado y tácata. Salta, apego al pasado, el 5 de copas. Bueno, voy a esperar. Clarifícamelo el ahora, el presente de mi ser divino. Esta parte de la lectura, el colgado. Ay, ser divino, cómo me hace sudar, ¿eh? Cómo me hace sudar. Futuro, por favor, clarifícame el colgado para mi ser divino. Bueno, pasaron todas las energías. Clarifícame luego el colgado. 9 de oros. Bravo. Vuelves a tu centro. Y la gran transformación. ¿Te entendí? ¿Ya entendí? Muy bien. Tú estás recorriendo un camino. Quiero mostrarte la carta de la muerte, la transformación, el renacer. Y la carta del 9 de oro, que es la carta que tiene que ver con las recompensas, ¿sí? En el futuro, tú vas a tener una transformación de vida maravillosamente espectacular, con fortuna, con abundancia. El 9 de oro es los baúles llenos, tanto de las emociones como de el dinero, la prosperidad, el money, la lana, la billulla, bueno, como quieran llamarle, ¿sí? Porque empiezas con la abundancia, pero hay algo en tu pasado ¿qué te está trabando? Es como que estás muy dentro de la zona de confort, ser divino. Es como que no consigues salir de la zona de confort, que aquí vamos a trabajar hoy en eso, primeramente. Después voy a entrar a preguntar sobre tu vínculo romántico. Te lo prometo. Vamos a ver si Clara del Oriente nos permite hoy. Voy a agarrar el tarot. Quiero saber por qué estás tan en una zona de confort que te cuesta salir. Puede ser en los negocios, ¿sí? Puede ser que te cuesta creer que esta cuestión va a ser real, ¿sí? Y cuando tú dejas de creer en lo que tú estás haciendo es cuando te estancas, es cuando el universo te va a dar lo mismo que tú estás vibrando. Si tú no crees, no va a pasar. Entonces el universo para tus bendiciones. Clarifícame, por favor, clarifícame el colgado.
Vamos a trabajar en el colgado y en el pasado, a ver qué es lo que te dice el mundo espiritual. Tus guías, ¿sí? Tus guías, no solamente los míos, sino tus guías. Reina de Oros. Wow, aquí vuelve a hablar. Mira esta Reina de Oros. Está... tiene que ver con trabajo. Aquí la cuestión tiene que ver con algo laboral, tiene que ver con un emprendimiento, tiene que ver con las ganas que tú tienes de emprender hacia algo comercial, un nuevo trabajo, un nuevo estudio para prosperar en tu vida económica, ¿sí? Porque yo pregunté, ¿por qué es que estabas tan estancado? Estás estancado en la parte del dinero. Ya lo habíamos visto, pero vuelve a recalcar con Reina de Oros. Estás como enraizado, ¿sí? Estás como un árbol enraizado en un lugar cómodo. ¿Por qué? Porque en ese lugar está todo bajo control y pareciera que no hay mucho desgaste energético dentro de ese lugar donde estás funcionando, ¿sí? Donde hay, en un lugar, en un trabajo o algo así, ¿sí? O pasaste eso, porque estoy hablando acá del pasado. Si en el pasado como que te sentías seguro en un lugar en donde tenías la seguridad económica suficiente, vamos a decir así, o por lo menos no tenías riesgos. Aquí no hay riesgos, ¿sí? Estás como que tenés el pan de cada día, vamos a decir así. Pero, sigue la historia, te viene el desánimo. Hay como que tu alma sabe que no debes estar ahí, ¿entiendes? Como tu espíritu siente, y ahí te traslada al cuerpo, que tú ya no tienes que estar anclado en ese lugar. Y te sentís como dividido entre un mundo que ya conoces y el mundo que estás soñando. Vamos a ver. Clarifícame, por favor, el colgado nuevamente. ¿Qué debe hacer mi ser divino para salir de la actitud de colgado? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? 3D. ¡Ay, la rueda de la fortuna! Porque este tarot es medio complicado, que no me había dado cuenta que era la rueda de la fortuna, ser divino. Y me debe estar, te debes estar riendo, porque yo soy tan emotiva que hasta se me nota hasta en las manos, en la voz. ¡Ay! ¡Ay! Mira, este es como dos personas en uno. Tienen cuatro brazos, cuatro piernas. Pero si te das cuenta, está como en una tela de araña. Esta es la zona de confort que te acabo de decir. Estás como en una tela de araña, aprisionado, pero parte de ti quiere salir, que es esa parte que está abriendo los brazos, y la otra parte está tocando lo que ya conoces. Yo ya sé, ya te dije que tú vas camino a la gran transformación, al camino de dar el paso, ¿sí? Por la transformación es algo que tú abandonas. La muerte es algo que tú decides dejar. ¿Salió correcto? Porque si la muerte te sale con algo negativo, es un gran dolor. Pero al salir el 9 de oros, a mí me dicen, ¿vas a cambiar algo o vas a dejar que algo se termine y vas a comenzar una vida completamente transformada y abundante? El 9 de oros, si tú ves, ¿sí? Es un árbol que está dando frutos. Los frutos vas a tenerlos sí o sí. Si me dicen, Maca, yo no estoy con intención de hacer nada económico, estoy bien, bla, bla, bla. Esto también habla de un fruto emocional, ¿sí? De la paz. Y la Rueda de la Fortuna, déjame sacar la última carta después de la Rueda de la Fortuna. Clarifícame que viene después de la Rueda de la Fortuna es un giro inesperado. Es un giro que tú, el destino te va a obligar a dar. Te va a obligar a salir de tu zona de confort, divino. Porque a veces tú no decides y no haces las cosas, entonces va a pasar algo que te obliga a salir de tu zona de confort. Lamentablemente te va a tener que obligar. Yo preferiría que tú salieras solo, por tu propio cuento. Rey de espadas, así que sí o sí, mira qué bonito este rey de espadas, es un pajarraco ahí que tiene la espada. La espada, los pensamientos, la mente, el rey. El rey es aquella energía que sabe, que tiene claridad, que es inteligente, que es una energía que sabe el poder que tiene, sabe poner miel donde tiene que poner miel y sabe que no debe usar vinagre, sabe que los rivales los tiene que vencer de una manera y que el rey no se doblega, ¿sí? No te vas a doblegar, conoces tu poder.
Y ese poder va a tener que ver mucho, para algunos tiene que ver mucho con trabajos en comunicación, porque la espada es comunicación. Si es comunicación lo que tú estás intentando hacer en cualquier área de tu vida, esto está más que abierto, es por ese camino, ¿sí? Clarifícame, por favor, la rueda de fortuna y el rey de espadas. Tú vas a cortar las cizañas, vas a cortar las sabidurías, vas a cortar con las personas negativas, vas a poner límites, vas a cortar, ¿sí? Vas a cortar, esto es un, no me acuerdo nunca cómo se llama esto, para algunos tiene que ver con una persona, tú vas a cortar con un vínculo, vas a cortar, eso es lo inesperado, ¿sí? Que nadie espera, vas a poner un límite y vas a salir de esa situación de colgado y de, porque viene el destino y te da claridad mental. El rey de espadas es claridad mental, es una claridad que no es una as de espada, no es que tú recién entiendes, el rey de espadas ya lo entendió hace rato. ¿Te acuerdas que te dije que estabas como anclado, como un árbol con raíces poderosas y que no salías de tu zona de confort? Eso está dicho, pero también aquí hay otra cuestión, otro mensaje. Tiene que ver con... A ver, clarifícame eso, porque yo no, generalmente no hablo de salud, no me gusta, no soy quien para dar diagnósticos, simplemente, pero me están hablando de la salud, que tienes que cortar con algo para que tu salud se renueve. Wow, está re bien. Veo tu ser, como diría, veo tu ser. Acá hay algo que en tu salud tú tienes que cambiar. Por ejemplo, puede ser algo muy sencillo, que tengas que empezar a hacer ejercicio para que tu adrenalina del estrés salga. Puede ser que tengas que hacer elementos de fuerza, puede ser que tengas que ir al doctor, ¿sí? Porque este habla de salud. El árbol siempre habla de salud. Yo pregunté por qué estabas estancado. Para algunos de ustedes tiene que ver con algo de salud, que una vez que tú cortes con eso, no es grave ni nada por el estilo. Es un hábito, es algo que tú mentalmente lo tienes que cambiar. Mentalmente, porque es rey de espada, es algo que tienes que comunicar o es una verdad que está atragantada en tu garganta y tú no lo consigues decir, que está afectando tu salud emocional o tu salud económica, ¿sí? Por ejemplo, tienes que pagar por algo, tienes que mantener a alguien que no quieres mantener, estás compartiendo tu prosperidad con alguien y eso es lo que te está haciendo daño. Y cuando yo pregunto, ¿qué va a pasar después? Mira esto, pero mira esto, viene una persona, hay una unión de dos personas aquí. Creo que son las únicas dos personas que tengo en el Lenormand, ¿sí? En el barajo de los gitanos. Acá hay una persona que llega a ayudarte. Este es el caballero número uno, es un comienzo de algo nuevo con alguien nuevo. O es un amigo que llega, una amiga que llega y te da ese apoyo y esa mano que viene a aportarte sueños nuevos, experiencias fructíferas. Esta persona llega, no es del pasado, Esta persona llega para traerte sueños y experiencias nuevas, bonitas. Pero ¿qué sucede? Tú tienes que cortar primero con lo pasado y salir de esa zona, porque es como que una puerta no se abre si no se cierra la anterior. Ese es el mensaje. Voy a preguntar sobre el romance. Clarifícame el romance, por favor. Clarifícame esa persona nueva, ese caballero que llega. Clarifícame ese caballero. Si tú ya tienes tu personita especial, estás en pareja, hay algo acá que tiene que ver con la economía en pareja que se tiene que conversar. El rey de espada dice conversación con una persona que es, hay que cortar algo, o sea, no te puedo mentir, acá hay algo que cortar, que viene por destino, ¿sí? Y que a ti tiene que ver con el dinero. Puede ser discusiones con hermanos por herencia, porque en la primera carta tiene que ver con el dinero, la abundancia, la prosperidad, el trabajo, todo lo que tenga que ver. Aplícalo a tu realidad, ¿sí? Háblame qué siente la personita especial de mi San Divino. Clarifícame qué siente esta persona que llega o que ya está a tu lado. Tú vas a saber, me puede dar indicios. Embarazo, emperatriz y el 5 de copas. Ah, no, reina de copas y 5 de copas. Mira, esta
esta reina de copas está embarazada, ¿sí? Y está ofreciendo un sentimiento, pero al mismo tiempo esta persona está triste. Es raro, ¿no? ¿Por qué esta persona está triste? ¿Por qué está triste? Explícame por qué es cinco de copas. ¿Por qué esta reina de copas está triste? Quiero saber, por favor, ¿por qué está triste? Ay, 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 ay. A ver si se dan cuenta. ¿Por qué esta reina de copas está triste? ¿Qué significa? Es una persona que está triste porque está siendo responsable de muchas más cosas de las que tiene que ser. Puede ser tú, puede ser una persona que está en tu entorno, puede ser tu persona especial. Esta persona tiene un amor muy grande por ti, pero está cansado o cansada de tener que cargar con cosas que no le corresponden. Yo pregunté por qué estaba triste esta reina de copas. Puede ser que tu personita especial, esa conexión especial que tú tienes, que hay un gran amor porque se presenta como reina de copas, no hay duda alguna que esa persona tiene un amor por ti impresionante, pero está cansada, cansado o cansada. ¿Con quién está cansada de llevar tanto? ¿Con quién y por qué? ¿Con quién? Clarifícame el 10 de bastos. Clarifícame el 10 de bastos. Te estoy dando indicios, ¿sí? Ya después vamos a ver qué va a hacer con esto. La carta de la muerte. Bueno, está cansada esta persona porque no suceden cosas nuevas en su vida. Porque está cansado, cansada, porque quiere que las cosas sean distintas. Vamos a ver qué hace, porque esta persona está cansada, pero no sé si va a actuar, ¿sí? Vamos a ver si debe actuar. Platícame qué va a hacer esta persona con el respeto al vínculo, ¿sí? Con respeto al vínculo con mi ser divino. ¿Qué es lo que va a hacer? ¡El emperador! El regreso... Va a tomar una decisión brutal, ¿eh? Si están separados con conexión cero o algo así, esta persona regresa. O se va de un lugar que ya no quiere. Por eso te digo que está cansado de estar en una relación probablemente anterior o algo así, que no le aporta nada. Esta persona sale de ahí. Si no es el caso, es una persona que es el emperador, toma decisiones, ¿sí? El emperador es la persona que va a tomar la decisión que sea necesaria y se va a retirar o va a regresar, depende de la circunstancia. Clarifícame, última energía, ¿qué es lo que va a hacer esta persona con respecto al vínculo? ¿Por qué el 10 de bastos? El mago y el paje. Se va a comunicar, ser divino, esta persona y el... Uf. Se va a comunicar esta persona, si es el caso, o te va a contar... todas las necesidades que tiene esta persona. Si el mago es el número uno, si te das cuenta, tenemos números unos por todos lados. Los comienzos, el número uno es el mago, el mensajero, el que llega, el que quiere cosas nuevas. También habla de, bueno, sí, aquí hay una persona que te está observando tus éxitos y está con muchas ganas de hacerte una propuesta monetaria. Una propuesta monetaria, una persona que tiene ganas de hacerte una propuesta monetaria y te observa por redes. Ese es su mensaje. Tu personita especial, dime cómo, clarifícame el mago, porque no entiendo mucho el mago ahí. Porque el mago me está hablando de ilusión, esta persona tiene una ilusión contigo que no le cabe en el pecho. Ok, me dice que va a dar otra respuesta, vamos a esperar. Reina de espadas. Reina de espadas. Si no me equivoco, ¿te había salido ya el rey de espadas? No, fue en la lectura pasada. Clarifícame la reina de espadas, por favor. Sí, la carta de las ilusiones. Esta persona te va a comunicar a ti, ¿sí? la comunicación de todas sus
ganas de lo que tiene que hacer. Esta es una carta que habla de, por ejemplo, habla de la búsqueda del éxito, el reconocimiento, la búsqueda de un estudio, la búsqueda de la parte espiritual, la búsqueda de algo casual, diversiones, la búsqueda de la propia corona, la búsqueda de su casa, la búsqueda de la transformar su vida. Por eso te dije que el mago acá me estaba dando un mensaje distinto o alternativo, que es una comunicación que te va a comunicar esta persona en diferentes opciones que tiene ganas de hacer. Y ahí es donde tú vas a estar como más presente, o esta persona va a estar más presente contigo. Ahí me decía el mago, ¿no? ¿Qué debe aprender mi ser divino de todo este contexto? ¿Qué debe aprender de todo este contexto? ¿Te acuerdas cuando empecé la lectura que dije que estabas como muy en la zona de confort? Bueno, debes aprender a vivir más como el loco, ¿sí? Con más arriesgo, con arriesgarte más, con más... mira si está el Murcia ahí, ¿sí? Yo me identifico mucho con el loco porque el loco es una energía que no le teme, no le tiene miedo a los nuevos comienzos, no le tiene miedo a vivir cosas diferentes, se adapta. Bueno, lo que tienes que aprender es adaptarte a las nuevas circunstancias, a los cambios, a la magia del universo, a los cambios que va a pasar. Hay alguien que llega. Déjame ver. Sí, la rueda de la fortuna. Acá hay algo que llega. ¿Qué debes aprender? Es a vivir la vida, ¿sí? A vivir los procesos de la vida como que fuera tu último día de vida. Y no debes estar pensando y pensando y pensando y rebobinando y rebobinando. Tienes que aprender a vivir con una energía más aventurera. Voy a preguntar otro. ¿Qué más debe aprender mi ser divino? ¿Qué más debe aprender mi ser divino de todo este contexto que me estamos hablando? Haz de espada, ¿eh? El haz de espada es a decir tu verdad. ¿Se das cuenta que es una persona que levanta la verdad, levanta lo que quiere? Cuenta, le dice al otro, al jefe, al hermano, a la pareja, le cuenta, mira, yo no quiero más esto porque quiero tal cosa. La suma sacerdotisa, esto es lo que está en tu inconsciente. La torre y la justicia. Tu forma de pensar dice, mira, yo quiero terminar la torre, quiero terminar con esta cuestión de injusta. Quiero terminar con una situación injusta, una situación que no me gusta. Quiero que me respeten, quiero que me reconozcan, quiero que mi trabajo sea reconocido, valorado, quiero que me paguen más. Y la justicia. Tú vas a hablar sobre lo que te parece a ti que está hoy por hoy siendo injusto. Y me parece sensacional. ¿Qué te voy a decir, San Divino? Está hermoso. ¿De dónde saqué yo esto? Ya voy. Voy a salir con otro... No sé de dónde salieron estas cosas. Mezclé dos tarot, San Divino, y no me di cuenta. Impresionante, ¿eh? Te digo que yo quedo acá como en un estado de trance. Si no me creen, ¿eh? No me di cuenta que agarré dos tarot. Muy bien. Voy a pedir tres cartas de vidas pasadas. Si tú no crees en las vidas pasadas, no hay ningún problema. Sabiduría. ¿Qué carta más bonita? Este unicornio es casi que mágico. Es algo que... Uf, muy, muy bonito, es una energía. Vamos a ver si concuerda con las siguientes. Dame dos energías más. Ok, ya, está bien. Caballería y ángeles. Qué increíble. El mensaje no es de vidas pasadas, me dijeron. Es un mensaje que te está siendo muy cuidado y muy protegido por tus ángeles de la guardia. Sí, te está cuidando, está haciendo respaldo porque tú eres un ser sabio. ¿Sí? Que no te sientas solo nunca, jamás, porque tienes defensores. Tienes quien te guía
porque eres un ser divino con un potencial enorme, eres un ser sabio. Ancestralmente vas a ir despertando energías de tus vidas pasadas que tú ya sabes y vas a ir despertando porque ya tus ángeles de la guardia están a tu lado. Mensaje para finalizar, por favor. Ya fui a buscar el mensaje de los ángeles porque mensaje de los ángeles con ángeles, ¿verdad? Evita las distracciones. Tu propósito vital y otras prioridades necesitan tu total atención, por lo que es hora de que te responsabilices de tus horarios y de tu entorno laboral, apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nadie ni nada te distraiga de todo lo que es realmente importante. Ya sabes cuáles son estas distracciones y tienes el poder de evitarla de manera responsable. Lo voy a dejar ahí para que paren el vídeo, porque esto es... ¡Ay, se me tiembla la mano! No es que me tiembla, es que... ¡Ay! Por favor, ser divino, lee, para el vídeo y lee, anótalo, porque acá hay algo que te está mandando. Esa información es de tu ángel de la guardia. Dice que tú priorices tus cuestiones que necesitan que te enfoques en algo que tú no estás siendo responsable. Te manda a apagar todos los dispositivos electrónicos que impiden o te distraigan. Porque tú tienes el poder completo y la sabiduría, como ya te dije, para evitar de manera responsable cualquier distracción que te esté llevando por atajos fáciles. No es por el camino fácil, es por el camino del esfuerzo, de la lucha en el sentido del autoconocimiento como ser divino que eres, como el poder de Dios que está residiendo dentro de ti. Hay como que te dice este ángel que se acerca a ti para darte un empujón necesario para que vayas a lo nuevo con grandes vientos de cambio. Fin del mensaje. No te olvides, ser divino, que son lecturas generales. Si quieres una lectura personalizada, busca casillita de descripción. Esto estuvo potente, espero que te sirva. No te olvides de comentar o compartir el canal. No te olvides de escribirme en caso de necesidades realmente importantes al correo. Ahora sí, namasté para ti.